La universidad viene participando activamente de la RUPIT, la Red de Universidades por la Innovación en el Valle del Cauca, desde hace unos años. Esa red es la que logra proponer esta iniciativa a una convocatoria del gobierno británico y con el apoyo del gobierno colombiano a través de Impulse, que es una nueva agencia para apoyar la innovación en Colombia. Entonces, para la RUPID era muy importante tener este tipo de iniciativas donde se trabaja colaborativamente como una red, no como universidades separadas, sino como un conjunto de universidades en torno a unos temas que, digamos, la región necesita. Y básicamente este es un piloto que se está haciendo a nivel nacional, es la primera vez que se hace. El Valle del Cauca cuenta con esa fortaleza, tener un grupo de universidades unidas trabajando por la innovación. El solo hecho de ya de cooperar, de lograr esa sinergia es un gran logro, entonces este proyecto va a fortalecer esa unión entre las universidades, nos va a brindar conocimiento que necesitamos en temas como transferencia de tecnología, negociación de tecnología, el tema de apoyo a emprendimientos de base tecnológica. Desde la perspectiva de una universidad grande, una universidad de élite, que es la Universidad de Cambridge, que tiene una gran experiencia. Básicamente, lo que nosotros queríamos lograr era entender cómo se generan empresas a través de procesos de investigación. Y queríamos, en la capacitación de Cambridge, ver un poquito cómo funcionaba el modelo y qué debíamos empezar nosotros a hacer para que esas cosas se dieran. Las empresas basadas en el conocimiento tienen ciertas características. Son empresas con alto enfoque investigativo, son empresas que tienen desarrollos que son muy fuertes, que tienen alta innovación y de alguna manera lo que buscábamos era lograr entender cómo funcionaba esto para poder ajustar toda la estructura de la universidad y ayudar a los grupos de investigación a poder generar proyectos empresariales, digamos, muy sólidos que aportaran a la economía. Cuando estuvimos allí, pues uno nota que van muchas personas de diferentes partes del mundo a conocer la experiencia de Cambridge, que es una experiencia muy interesante. Digamos, a la par con Estados Unidos, Silicon Valley, Boston, Cambridge son consideradas como las mecas de estos temas. Entonces, ir a una universidad de estas, conocer la experiencia, tener la oportunidad de hablar, de tener capacitadores de ese nivel que existen en la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Cambridge, pues es un gran logro. Y como te digo, aparte de eso, pues estamos logrando una sinergia entre las universidades de la región que están integradas en la RUPIT. Entonces, digamos que allí los logros son muchos y esperamos que este proyecto se pueda replicar, como es lo que piensa también el gobierno colombiano, en otras regiones del país donde no hay esta cooperación, esta unión entre las universidades como sí lo tenemos aquí en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca pues están integrando los actores. En esos días la Universidad Autónoma debe prepararse para esa integración, para poder ser parte de ese entorno de innovación y desarrollo tecnológico de la región. Entonces nos brinda un conocimiento muy importante que podemos ir aplicando parte de él en la universidad para mejorar en temas que apenas estamos, digamos, iniciando. Lo que te mencionaba, el tema de emprendimiento de base tecnológica, que es un tema que es muy, muy importante para la opción de transferencia. La transferencia de tecnología, la transferencia de resultados de investigación se puede hacer de diversas maneras, pero una de ellas, y que es muy importante y que jalona la economía de una región o de un país, es poder transferir eso a través de nuevas empresas. Las oportunidades para la universidad son muy grandes. Se deben hacer algunos ajustes, tanto estructurales, de forma, en procesos, procedimientos, pero digamos que la gran ventaja en este momento es que el país, como un todo, le está apostando a este tema. ¿Sí? Cosa sería diferente si nosotros, pues, estuviéramos aprendiendo de esto, pero tuviéramos un país que no estuviera apoyando estos procesos. Nosotros sí tenemos esta ventaja en este momento, pero tenemos que aprovecharla en este mismo instante para lograr que a través de programas como el de Impulsa, a través de programas como los que está manejando Colciencias, que tienen convocatorias especializadas para emprendimientos de conocimiento, se puedan buscar y crear esas empresas.
en Sudamérica y en Latinoamérica posiblemente, hay unos países que están más avanzados que otros en el tema de emprendimiento. Y uno de ellos es Colombia. De hecho, es reconocido porque Colombia tiene políticas públicas de emprendimiento. Lo que pasa es que esas políticas públicas de emprendimiento en este momento tienen que evolucionar también, porque eran políticas para lograr hacer lo que necesitábamos inicialmente, generar cultura del emprendimiento. Si tú te das cuenta, hoy cada vez las personas están pensando más, es bueno, entonces, ¿cómo creo una empresa? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero ese emprendimiento básico ya tiene que migrar a emprendimiento de calidad, a emprendimiento como el que nosotros queremos lograr ahorita y digamos que nuestra apuesta en este momento con la capacitación que recibimos en Cambridge es lograr emprendimientos de conocimiento que generen alto impacto en la sociedad. Colombia, digamos, ya tiene un buen fundamento en el apoyo a las empresas de base tecnológica o a empresas de conocimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Tenemos que apostarle a que el país va a crecer en ese sentido. Y muy posiblemente, si hacemos las cosas bien, Colombia va a ser una potencia en Latinoamérica o quizás mundial por los desarrollos que está teniendo.